Hola, ¿qué tal, amigos? Eh, sean bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión, pues va a ser un video muy corto. Eh, bueno, aquí estoy en el invernadero y entre un ratón viejo pues, se los voy a mostrar. Pues, bueno, amigos, aquí estamos y pues aquí está el ratón viejo. No sé cómo lo conozcan en su localidad, al menos así se le conoce donde yo vivo. Y pues este ratón viejo llegó aquí al invernadero. Y esperamos que alguna de las plantas que tengamos sean hospedadas de sus huevos. Para que ponga orugas. No sé si ya pasó la temporada. De que ponga sus huevecillos. O si es macho o hembra. Esperemos que sea hembra. Y que tenga huevos para poner ahí en las plantas. Otra cosa que les quería comentar. A este se le caracteriza mucho. Porque por su aspecto, ya que no tienen un color pues muy llamativo y bonito, eh, la gente piensa que es de mal augurio y que trae mala suerte y pues la gente suele ya sea matarlos o si se puede agarrarlos y aventarlos pues a la calle para que vuelen y no encontrárselos le, la gente le tiene mucho miedo. A mí lo que me gusta mucho de este animal es que tiene estas pequeñas tintes que asemejan unos ojos y esto pues hace eh, una una acción de persuadir a sus depredadores para que no lo casen y pues no se lo coman y a lo mejor esta figura que tiene toda la mariposa pues a, asemeja ya sea una víbora una, no eh, sé sea, un halcón, una águila para que los eh, pájaros que intenten comérsela pues no los persuada de que no se la coman. Y pues es bastante grande. Este prácticamente mide desde donde empieza mi muñeca hasta donde termina este dedo que estoy moviendo. Y pues eso sería todo, amigos. Quería mostrárselos. Miren cómo brillan sus pequeños este, círculos que asemejan a los ojos. Y pues que tengan una excelente tarde, amigos. Hasta luego.